Buenas, gente, aquí andamos otra vez en la pelliza del bloque. Me disculpo una vez más por no haber subido videos últimamente y pues más seguido, pero hemos andado bien ocupados trabajando aquí. En el principio del video ustedes miraron cuando les estaba enseñando del agüerío que había aquí, todo esto. Y bueno, ya logramos levantar, ya logramos levantar, que son 4 líneas de alto. Hicimos eso para levantarlo del agua, para que salir del agua para arriba. Porque como aquí llueve mucho, pues se encharca el agua muy rápido. Pero ahí la llevamos ya, ya hicimos esas paredes de ahí. Ese es el final ya de la altura que va. En veces nos toma un poquito de tiempo pues hacer estos videos, yo explicarles a ustedes y mi camarógrafo también ahí le toma su tiempo, entonces por eso se nos hace un poquito complicado grabar estos videos, pero bueno, también queremos compartirles un poquito de lo que hacemos y si algo les puede ayudar, pues ustedes pregunten ahí en sus comentarios, ¿ok? Entonces, vamos a seguirle dándole duro aquí y aprendan un poquito ahí cómo hacemos el jale. Ando con mi hermano, el rey del bloque, anda de aquel lado. Ahí anda jalando, nomás que que no vayan a pensar que no vayan a pensar que estoy sudado, simplemente me mojé. Andamos aquí por Fernandina, Florida, cerca de Jacksonville, para arriba, como una hora. Y pues ahorita, donde quiera, están los calorones muy fuertes, ¿eh? Y pues apenas si se sale uno del carro y empieza uno con la sudadera ya. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es y así será. Entonces, pues no nos queda de otra que darle duro. Como dijera mi dicho, esto es para hoy. Entonces, aquí andamos pegando estas líneas de bloque. Y recuérdense que aquí no hay castillos. Muchos me preguntan en los comentarios que esta pared se va a caer, que porque no hay castillos ni cadenas, y he recibido muchos comentarios a eso, y yo siempre les he dicho que cada lugar tiene su forma de construir, ¿ok? Yo les he explicado que este sistema es, se le llaman castillos ahogados porque tienen la varilla adentro, entonces se le mete el concreto por aquí y queda, se le llena de concreto 8 pulgadas, es como un castillo. Entonces la forma es así, ¿por qué? Yo les he explicado que cada lugar se construye diferente. Porque por ejemplo, yo soy mexicano, yo soy de México. Allá hay muchos temblores. O sea, la tierra es sísmica, o sea, hay temblores. Entonces ya las construcciones son diferentes porque tiene que estar muy fuerte para que pues aguanten un poquito más los temblores. Y aquí en Estados Unidos, en la Florida, aquí no hay temblores. A no ser que Dios quiera mandar uno para acá, pero el sistema, la tierra aquí es pura arena, aquí no existen los temblores. Las construcciones se hacen reforzadas para los huracanes, o sea, para la lluvia recio, los huracanes, entonces ese es el sistema, que se reforzan las casas aquí por el aire, no porque la tierra tiemble. Entonces cada lugar es diferente la construcción, ¿ok? Entonces, si usted vive en otro país donde hay mucho temblor y quiere hacer este tipo de construcción, a lo mejor no se la recomiendo. ¿Por qué? Porque se va a llegar a cuartear las paredes, porque no podemos usar el mismo estilo de construcción en todas partes.
Okay, este es el sistema aquí que se usa aquí. Ahora, este trabajo es inspeccionado. Este trabajo no nomás yo lo hacemos y que ya la casa para arriba, no. Cada cosa tiene que pasar inspección por el condado o por la ley, le vamos a llamar para que nos entiendamos mejor. Si el inspector viene y mira que las varillas y los bloques no están bien, él firma un papel y dice, esta construcción no puede seguir porque hasta que no arreglen esto. Entonces, así les explico. Entonces, allá están haciendo un piso, que donde ya hicimos el bloque. Todo es diferente. Todo es diferente. Entonces, cada cosa tiene que pasar inspección. Ok, gente, entonces los voy a dejar. Más al ratito, para no se alargue mucho el video, le seguimos, ¿ok? Ok.